Existe una serie televisiva de los años 50 que sin lugar a dudas marcó un antes y un después tratándose de las historias de ficción, de temas conspirativos y sobrenaturales. Hablamos de La Dimensión Desconocida, serie que surge a finales de la década de los 50 y que fue replicada en la década de los 80, ambas series con gran contenido, pero que después volvieron a ser replicadas en dos ocasiones sin mucho éxito. Entre su vasto contenido de episodios que tocaban diversos temas, existen dos episodios que son dignos de llamar nuestra atención. El primero, aunque no está vinculado con seres extraterrestres, nos pone a pensar en que pudiéramos estar viviendo nuestra realidad sin saber que existe una muy diferente afuera, y que tal vez nosotros no somos lo que creemos ser. Así se plasma en el episodio número 14 de la tercera temporada de esta serie, titulado Cinco personalidades buscando una salida. Dentro de lo que parece ser un enorme cilindro metálico, toman conciencia un militar, una bailarina, un vagabundo, un payaso y un músico. Todos coinciden en que no recuerdan ni sus nombres ni de dónde son. La mayoría están resignados a permanecer ahí, excepto el militar, que intenta descubrir cómo salir y alienta a los demás a buscar la salida. Conforme pasan las horas, se percatan que al parecer ahí no hay día o noche, no tienen hambre ni ninguna necesidad fisiológica ni recuerdos. Lo único molesto es el sonido estruendoso de una campana enorme que resuena cada cierto tiempo. El episodio logra que el espectador sienta angustia y necesidad de saber qué sucede fuera de esa prisión. El giro de la trama nos lleva a un desenlace épico que en aquellos tiempos sin lugar a dudas fue excepcional. Hago la aclaración que este video contiene spoilers, y si tú no quieres enterarte del final, es momento de que adelantes este video. Proseguimos. Tras varios intentos, uno de ellos logra subir y mirar fuera de ese cilindro, lo cual nos permite ver que nuestros personajes se encuentran atrapados en un bote de basura. Y estos son muñecos que por cuestiones sobrenaturales tomaron conciencia por unos momentos. Sin lugar a dudas, uno de los mejores episodios de esta serie. Seguimos con el episodio titulado Parada en un pueblo silencioso, episodio número 30 de la temporada 5. Una pareja, Bob y Millie, tras una noche de juerga, despiertan en una habitación de lo que creen es un motel, sin recordar realmente qué sucedió. Tras especulaciones y conjeturas, la pareja comienza a darse cuenta de que todo a su alrededor es artificial, utilería, por lo que salen a investigar a las calles. Pronto se siguen topando con árboles y animales artificiales, de utilería también. Si no deseas conocer el final, es momento de adelantar el video, ya que una toma nos muestra a un niño extraterrestre jugando con la pareja de humanos abducidos en una especie de enorme maqueta. Otro final totalmente desconcertante y un excelente episodio. Pues bien, todo esto nos lleva a la recomendación de una cinta que también sería digna de ser un episodio de La Dimensión Desconocida. Hablamos de la cinta Vivarium, del 2019, dirigida por Lorcan Finnegan, estelarizada por Imogen Potts y Jesse Eisenberg. La cinta nos narra la historia de Gemma y Tom, una joven pareja que aspira a comprar una casa, ilusionados con iniciar una nueva vida en pareja. Ambos jóvenes se topan con una agencia que promueve Yonder,
un complejo residencial suburbano, el cual llama su atención. Ambos son llevados por un agente para que conozcan personalmente dicho complejo. Todo parece marchar relativamente en orden, hasta que en el recorrido por el interior de la casa, son abandonados en el complejo. Tras notar ciertas cosas extrañas, la pareja decide irse del sitio. Pronto, caen en cuenta que es imposible salir de este. Tras docenas de intentos de escapar en su vehículo, se les acaba la gasolina, imposibilitando la idea de escapar del lugar en automóvil. Tom sube al techo de la casa y se da cuenta que el complejo se repite hasta el infinito, y la pareja decide seguir a un sol que parece artificial. Sin embargo, por mucho que caminen, siempre terminan en la casa número 9. Desesperados ya, recibirán una caja que aparece en medio de la calle, la cual contiene un bebé, con la siguiente frase: críen al niño y serán liberados. La cinta nos lleva a través de un extraño viaje que se disfruta, ya que el espectador se pregunta qué sucede en ese entorno que parece ser artificial. Una película ampliamente recomendada si eres amante de la ciencia ficción, la fantasía y lo sobrenatural. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. En Mundos Alternos, cada vez somos más y queremos agradecerte tu preferencia. Yo me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas a nuestros canales si aún no lo haces, a que cheques nuestros videos, les des like y los compartas. Lo mejor del universo para ti y los tuyos.